Gaur gobernuarekin eta beste talde parlamentarioekin Euskal Herria Bilduk akordio bat lortu du toki finantziazioaz eta hasi baino lehenago agurtu eta txalotu nahi dugu lortu den akordioa. Akordio honetara iristeko denbora desente eta bilera asko izan ditugu gobernuarekin. Batez ere lurralde kohesioko departamentuko arduradunekin lan asko eginda eta esan dudan bezala bilera asko ere ikusi beharko da edo planteatu beharko da. Nik ez ditut errepikatuko edo planteatuko eman diren aldaketa guztiak, azpimarratuko ditut batzuk. Badakit kontseilariak duela gutxi pentsaurre bat eman duela eta hor bertan zehaztasun guztiak aipatu dituela. Zaten nuen bidai luze bat egin dela lehengo legegintzaldian, onartu zen eredu batetik oraingo eredura. Hor aldaketa batzuk egon dira, baina gure ustez aldaketa horiek onurak dira, dudarik gabe. Eta bai azpimarratu nahi ditut azken urte hauetan eta kritikoak ziren arazo batzuk udal finantziazioari dagokionez. Alde batetik, bazegoen desberdintasuna, trato desberdinak jaso zituzten udalerriek, eta batez ere onura bat zegoen, eta onura hori zen beti Iruñeko udalarentzako. Baina gainontzeko udalek, erabat desberdina zen tratamendua eta desorekatua. Bestaldetik, planteatu izan da ez zegoela irizpide objektiborik, eta dirua batez ere ohiko transferentzietan erabiltzen zen formula nola baita zaharkituta zegoela, hori esan dugu behin eta berriro, eta horregatik falta edo bota faltan ziren irizpide horiek. Eta hirugarrendik faltatzen ziren zerbitzuak baloratzerakoan baita modulo objektiboak zerbitzu batzuetan, eta hori ikusi dugu erreforma honetan edo lortu den finantziazio sistema berri honetan konpondu dela. Beraz, lanari esker izan da posible lortzea horrelako akordioa, lana alde batetik gobernuaren aldetik barkatu, eta bestaldetik gure talde parlamentarioetatik hor trukatu ditugu proposamen desberdinak. Kasu honetan kostatu da azken momentuan azken hitza ematea, hor zegoen traba bat eta zen libre determinazio egiterakoan udalek gu planteatzen genuen libre baldin bazen udal bakoitzak adin nagusikoa zela eta erabaki beharko zela edo askatasun osoa izan beharko zuen horrelako gastu horiek eta inbertsioak finkatzerakoan. Berrikuntzak, esaten dudan bezala, segurazki konsilariak aipatu ditu, baina hiru izan dira. Alde batetik formula berritua, erabat berritua da, eta batez ere oinarrizko edo gutxiengo kopuru bat planteatzen da udal guztietarako, gutxiengo biziko balitz bezala. Bigarrena da moduloak sortzen direla lehenbiziko aldiz, modulo objektiboak zerbitzu batzuetan kalkulatzen direnak, eta horren arabera udalek kobratuko dute parte bat. Eta gero lurralde kohesioak, hemen azken finean badaude udalerri batzuk eskualde mailan, eta eskualde mailan haratago funtzio berezi bat betetzen dituztenak, eta hoiei nolabait errekonozimendu eman zaie. Beraz, eta honekin bukatzen dute, euskaraz positibotzat jotzen dugu dudarik gabe eman den eta lortu den akordioa. Uste dugu gainera aurrera pausu importantea izanen dela, eta hiru ezaugarri ditu akordio berri honek. Alde batetik, bermatzen duela egonkortasuna, udalei bermatzen zaie egonkortasuna, ez da bukatuko hemendik aurrera finantziazioa, baizik eta azpiegiturari dagokiena mantentzen da etengabe, nahiz eta hiru urtetako sistema izan, hiru urte pasa eta gero ez badago beste akordiorik, mantentzen dira eta prorrogatuko dira etengabe. Beraz, egonkortasuna alde horretatik, eta gero egonkortasuna ematen zaie urtero egingo den igoerari, legean sartuko delako
ohiko transferentzietan udalek jasoko dutela KPI gehi bi punto urtero. Beraz, handitzen joango da poltsa handi hori, eta horrek ematen du dudarik gabe egonkortasuna. Bestaldetik, ikusi beharko da 2000 bateko kantitateari asko handiagoa dela aurtengo kantitatea baino 16 milioi terdi baino handiagoa, eta azken finean hori honekin uste dugu lasaitasuna lortuko dutela udalerriek. Beraz, gaitasun politikoa izan dugu bi aldek, eta ez bakarrik gobernu eta EH Bildu, baizik eta akordio hau zabaldu da gobernua sostengatzen duten alderdiei, eta denon artean lortu dugu horrelako akordioa, eta kasu honetan berriro Euskal Herria Bildu gaitasuna adierazi du akordio politikoak lortzeko, eta akordio politikoei esker bizi baldintzak hobetzen dira, eta kasu honetan bizi baldintzak dira udalerriek zerbitzua prestatzerakoan emango dituzten baldintzak hobeagoak izango liratekela. Gainera, honekin bukatzen dut, guretzat funtsezkoa zen akordio presupuestarioa iritzi alizateko horrelako akordioak udal finantziazioaren arloan akordioa lortzea. Decía que, en primer lugar, creemos que hay que saludar este acuerdo, como sabéis, y supongo que habréis asistido o conoceréis que ya el Gobierno de Navarra ha anunciado la existencia de un acuerdo entre el Gobierno de Navarra y los grupos parlamentarios en torno a la financiación local. Es un tema en el que hemos trabajado mucho. Llevamos trabajando prácticamente, y voy a dar la fecha porque fue la primera reunión que tuvimos con el Gobierno sobre este tema, el 5 de marzo del 2020, o sea, parece que fue hace ya mucho tiempo, pues desde esa fecha venimos trabajando entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu para lograr un nuevo sistema de financiación. Se ha producido un largo viaje, hay que ver la evolución que sufre la financiación local desde la reforma que se aprobó en la anterior legislatura, en la que se planteaban algunas de las cuestiones que ahora se han desarrollado, pero algunas otras han cambiado, y por lo tanto teníamos un mandato legal para establecer este nuevo modelo de financiación, y eso, aunque tarde, porque el mandato finalizaba el 31 de diciembre del 2019, yo creo que se ha conseguido. Ha habido muchas reuniones, ha habido muchos contrastes, ha habido muchos pases de documentación y de propuestas, pero creemos que se va a dar respuesta a los problemas de los últimos años, problemas que se venían detectando en torno, en primer lugar, a la desigualdad en el trato que recibían los ayuntamientos a la hora de la financiación. Ha habido algunos ayuntamientos maltratados en los últimos años y que a los que no se les podía dar una respuesta si no se establecía un nuevo sistema de reparto, una nueva fórmula, y había un único beneficiario que ha estado, digamos, privilegiado en relación al resto de ayuntamientos, que era el Ayuntamiento de Pamplona. El sistema de financiación anterior no respondía a criterios objetivos. Como decía, había una fórmula obsoleta que no respondía a las necesidades de los ayuntamientos, y también faltaba una concreción en relación al cálculo y la financiación de algunos servicios, y por lo cual se estableció, como digo, en la anterior legislatura, en el nuevo sistema debería de comportarse y recogerse un sistema de módulos para el cálculo objetivo de determinados servicios, que al final pues se ha concretado en bibliotecas, en concentraciones escolares, en 0 a 3 años, en Montepíos, etcétera, etcétera. Es decir, ese sistema objetivo para aquellos ayuntamientos que prestan unos servicios y que otros no los prestan debería tener una valoración como se ha hecho. Creemos que, como digo, ha sido gracias al trabajo de todos los actores implicados, hemos conseguido esto, y destacaríamos tres novedades que han sido compartidas a lo largo de todo este tiempo de debate y de negociación. En primer lugar, la revisión de la fórmula. Se han introducido variables, pero se ha introducido una cuantía mínima vital para que algunos ayuntamientos, los más pequeños, tengan ese mínimo vital para poder sobrevivir como ayuntamientos. Se les ha garantizado esa existencia y eso se recoge en lo que es el fondo general. En segundo lugar, ya he hablado de los módulos, la importancia de los módulos para valorar la prestación de determinados servicios. Y en tercer lugar, se recoge un nuevo fondo en lo que es el fondo de transferencias corrientes, el fondo de cohesión, que lo que hace es recoger el papel tractor de algunos ayuntamientos y la posición de cabecera. Unos tienen a nivel de toda la comunidad, otros tienen a niveles más
e inferiores, otros incluso subcomarcales, pero eso va a permitir que lo que hasta ahora era una única carta de capitalidad se convierta ahora, como digo, en un fondo de cohesión. Los datos creo que ya los conocéis, pero bueno, en este sentido creemos que el sistema mejora en su financiación, es más justo y desde luego es también más solidario. En relación al plan de infraestructuras locales, simplemente manifestar que bueno, pues que ha costado cerrar este debate fundamentalmente porque había una disconformidad en torno a la libre determinación, a la parte del Fondo de Infraestructuras Locales que se va a destinar a libre determinación, en la que finalmente el Gobierno ha entendido que cuando hablamos de libre determinación es eso, libre determinación, que no puede estar orientada a ningún tipo de gastos y que son los ayuntamientos ya mayores de edad para determinar en ejercicio de su autonomía en qué quieren invertir esa cantidad de dinero, porque estamos hablando siempre, como digo, del plan de infraestructuras locales, de inversiones, capítulo 6 de los presupuestos. En definitiva, es un acuerdo positivo que, en primer lugar, garantiza estabilidad, y esto es muy importante, a la financiación de los ayuntamientos, porque se va a introducir en la ley que la cuantía que se aprueba este año tendrá una subida como mínimo del IPC más 2 puntos, que es una financiación, como comprenderéis, importante. A ningún sector de todo lo que es el perímetro del presupuesto se le garantiza todos los años una subida del IPC más 2 puntos. Eso va a quedar recogido ya en la ley. En el caso de las infraestructuras locales va a ser el IPC y, por lo tanto, creemos que eso es importante. Va a ir en la senda de la suficiencia de las entidades locales. En segundo lugar, porque la cifra supera en más de 16.400.000 euros la cuantía percibida en su totalidad por los ayuntamientos en el año 2021. Por lo tanto, estamos hablando también de esa senda de suficiencia, como decía. Y en tercer lugar, porque dará tranquilidad a los ayuntamientos a la hora de planificar, poder planificar en sus presupuestos tanto gastos corrientes como inversiones. Era un tema muy importante para poder alcanzar cualquier acuerdo presupuestario. Esto, digamos, abona la senda del acuerdo presupuestario en la medida en que para nosotros el tema de la financiación municipal, lo hemos dicho hasta la reiteración en múltiples comparecencias, que era muy importante, y desde luego creemos que ha quedado demostrada la capacidad de Euskal Herria Bildu para llegar a acuerdos con el Gobierno, con el resto de grupos parlamentarios, y de establecer que lo que parecía imposible en el acuerdo que habían alcanzado en el seno del Gobierno en torno a la financiación municipal pudiera superarse. Pues se ha superado, y se ha superado en 10 millones de euros más para la financiación. 5 van a ir destinados a la financiación de las infraestructuras locales y 5 millones van a ir destinados a la financiación de las transferencias corrientes.